Buenas noches, bienvenidos a Entre Tres. Ayer celebramos el cumpleaños número 95 de la Constitución Mexicana. Se dice rápido, pero es realmente una estabilidad en términos de una sola régimen constitucional regiendo este país por 95 años. Ha pasado muchas cosas, la Constitución sigue siendo la misma, ciertamente con muchos cambios, pero quizá contraste esta estabilidad de la Constitución Mexicana con un país que sigue teniendo una cultura de la legalidad, por decirlo menos, muy laxa. Somos muy formalistas. Fue este además un régimen de abogados durante muchos años. Los funcionarios eran predominantemente abogados. Y sin embargo, nuestro apego a la ley es más bien laxa. Somos un país como con una relación un poco tirante con la legalidad. Celebramos, la defendemos, es la última voz, el Poder Judicial, lo cual es sin duda un avance notable, pero tenemos ahí como muchos huecos, una constitución con muchas tensiones, con muchas restricciones, con reglas que vienen como realmente de otro siglo. Entonces, tenemos a dos constitucionalistas de primer nivel para poder discutir estos temas con ustedes. El primero es Miguel Carbonell, en orden alfabético. Miguel, bienvenido. Gracias. Y Diego Valadez, bienvenido, Diego, también. Muchas gracias, Carlos. Pues no sé por dónde crean ustedes que valga la pena entrarles, si por la parte más de la cultura de la legalidad o más por el problema de las tensiones dentro de nuestro marco constitucional. O sea, a mí me gustaría contar una anécdota. En alguna ocasión, paseando a un alemán que me dio al expresidente de Transparencia Internacional, íbamos en mi coche y él medio habla el español, y llegamos a una avenida y entonces pronto me dijo: oye, ¿cómo es que se llama revolución? Esto en Alemania estaría prohibido, o sea, no se puede estar convocando a la subversión en contra de las instituciones. Entonces ya le expliqué, bueno, el peso de la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. Llegamos a la próxima cuadra y me pregunta, me dice: ¿y qué quiere decir insurgentes? Entonces le dije: mira, Peter, el asunto está muy complicado, es toda una cultura. En realidad hemos hecho de la rebelión, hay una cultura de rebelión en el país que sigue de alguna manera viva y que seguimos venerando a los que se sublevan. Lo vimos en el 94 con el movimiento zapatista. El asentamiento de una cultura de la legalidad es contraria a ese resabio histórico de la sublevación, ¿no? También hay un mensaje, digamos, contradictorio en la nomenclatura de las calles, porque supongo que será extraño que en otro país haya una calle que se llama 5 de febrero, que se llama artículo 27, artículo sí. 123. También, digamos, esta idea de ver la legalidad como uh-huh. símbolo, digamos, como la ceremonia del día de ayer en honor a la Constitución Mexicana, me parece que habla de esta esquizofrenia legal sí. en donde la honramos, la veneramos, tiene grandes monumentos, grandes símbolos, pero no es realmente una pauta para orientar la conducta, es si acaso un consejo. Y en materia constitucional es peor, esto que dicen se magnifica todavía, porque precisamente la Constitución es un texto que se presta, por su naturaleza de documento no nada más jurídico, sino también de declaración política, a la grandilocuencia y a las grandes palabras y a las grandes definiciones, y al encomio también de los políticos y de la clase política, pero que en la realidad presenta un cuadro esquizofrénico mayúsculo, absoluto. Y en ese sentido, por supuesto, todos los indicadores que tenemos en temas de cultura constitucional nos demuestran una precariedad impresionante, un abismo entre aquello que está establecido en nuestra Carta Magna y lo que realmente se vive en la práctica social de nuestro país. Y en ese sentido, yo diría, en relación a lo que apuntaba Federico, desde luego que hay una parte de la población mexicana que todavía ve en la subversión, en la insurgencia, un motivo para no acatar las leyes. Pero creo yo que a estas alturas también ya tenemos muy medido que la mayoría de las personas en México se acomodan en relación a la ley. No quiere decir que la cumplan. En esta laxitud de la que hablaba Carlos, creo que la mayoría de los mexicanos simplemente hacen lo que pueden, hacen, como que la cumplen la legalidad, pero en realidad se acomodan a las circunstancias para evitar pues cumplimientos a rajatabla o absolutos de la propia legalidad. Bueno, ese fenómeno que efectivamente constatamos todos, y además hay base empírica para demostrar ese apartamiento de la disposición a cumplir con la norma, no es solo de la sociedad entendida como el conjunto de gobernados, es de la sociedad
en sentido amplio que involucra a los gobernantes, y en ese sentido lo que estamos viendo en este momento en México es todo un proceso de desconstitucionalización. A pesar de lo que se haya dicho ayer, debemos reconocer que el discurso constitucional se ha venido haciendo realmente anual. O sea, tendríamos que esperar al próximo 5 de febrero para volver a hablar de la Constitución. No quiero decir que ese discurso reiterativo que tuvimos durante mucho tiempo de hablar de la Constitución cada 3x4 fuera el más aconsejable, pero lo que sí quiero decir es que nos hemos alejado de los conceptos básicos de la Constitución y que progresivamente nos importa menos su aplicación. Veamos un caso. En lo que yo refiero como desconstitucionalización, ¿cómo explicamos a una sociedad la presencia de retenes en las carreteras? Sí. Y por otro lado, decimos que de acuerdo con la Constitución hay libertad de tránsito. ¿Cómo explicamos a la sociedad que el artículo 13 de la Constitución hable en el sentido de que no hay ningún tipo de fueros en el país? Y por otra parte, todavía estemos discutiendo en la Suprema Corte de Justicia si a los militares que delinquen se les encausa o no en el orden civil, que es lo que la Constitución dice, o sea, está fuera de discusión. Pues yo creo que tienes razón, pero son dilemas de siempre. Retenes en Zihuatanejo y Acapulco ha habido desde que yo recuerdo haber ido a Zihuatanejo. Los fueros militares no se inventaron en esta administración, han sido parte constante en la relación Estado, bueno, poder civil, poder militar. Y habría muchos otros, digamos. Hay una tensión permanente entre ese derecho constitucional a la libertad de circulación y la violación constante de quienes marchan, no solo de la libre circulación de terceros, sino la Constitución es muy clara que para cuando marchas tiene que ser respetuoso a las autoridades, bla, bla, y también hay una violación constante de la Constitución. Es decir, como que la Constitución es un referente que se usa en el debate político citando solo lo que a ti te conviene. Lo que pasa es que no es lo mismo el ejemplo que señalas de una marcha pública que efectivamente interrumpe la circulación, que eso pasa lo mismo en México que en Londres, o en Berlín, o en cualquier país, a que la transgresión venga por parte de la autoridad. Porque para eso se inventó la suspensión, que en México llamamos suspensión de garantías o estado de excepción en otras partes. Lo que ocurre es que lo que tú señalas, que esto se ha venido haciendo por años, es lo que ha acabado por efectivamente afectar la percepción de la constitucionalidad en México. He señalado solo unos ejemplos, pero podríamos examinar una veintena de casos. Miren, rápidamente dicho, la Constitución nos habla de derecho al trabajo, artículo sí. 123, ¿dónde está el seguro de desempleo? Por supuesto, o dice que los salarios serán justos y remuneradores. ¿Cuándo te has amparado porque no lo es? La Constitución define lo que es el salario mínimo. Dice que es el monto necesario para satisfacer las necesidades de una familia. Bueno, ¿quién con 1.600 pesos puede decir que satisface las necesidades de una familia? Ernesto Cordero. No serán 6.000, no seas tan duro. Ahora, yo creo que sí hay un cambio importante en el sitio que tiene la Constitución en el régimen político, y me parece que eso deriva del pluralismo. Me parece que con una estructura pluralista en las instituciones, en el Congreso, en las gubernaturas, en los municipios, el hecho de que se haya roto ese embudo que existía durante muchas décadas, que se concentraba el poder en el presidente de la República, sí ubica a la Constitución en un lugar diferente. Mejor que antes. Creo que, por supuesto que es un mejor lugar, y creo que empieza a leerse en una clave distinta, que es la clave que me parece que es la razonable para un texto constitucional, que es leerla como una ley que tiene, a fin de cuentas, un tribunal que es el que la descifra y la interpreta oficialmente. Eso durante la era priista, pues no existió. La Constitución tenía solamente esa dimensión simbólica y no era puesta a prueba por los jueces. Yo creo que esto es una novedad importante. Me parece que tendríamos quizá una década de este experimento, digamos, en donde la Constitución es parte del litigio político de las distintas fuerzas del país, y donde hay un árbitro en donde nos puede a nosotros decir si es constitucional el aborto o no.
Bueno, esa es una novedad que yo creo que hay que darle la bienvenida, porque sí está en una posición que me parece congruente con un sistema democrático. Sí, yo me sumo a la moción de Jesús, porque la verdad es que en los últimos años hemos tenido discusiones que sí involucran a los ciudadanos comunes, discusiones en la Suprema Corte. Los ciudadanos sienten una Suprema Corte hoy más viva, quizá porque están llegando estos casos al máximo tribunal de nuestro país. Y nos da la impresión de que existe, digamos, una disputa por la interpretación constitucional que antes estaba como adormecida. El hecho de que la Suprema Corte sea ya un referente en el país es muy útil, habla de un cambio de cultura jurídica, ¿no? Por poco que sea, ¿no? Quizá lo que tenemos es una constitución de varias velocidades, porque yo en efecto, vaya, me sumo y hemos constatado desde muchos ámbitos esta nueva presencia de un Poder Judicial. Mencionaron a la Suprema Corte, pero también el Tribunal Electoral. Era claro. Impensable hace 30 o 40 años una litigiosidad electoral como la que hemos visto, unos jueces dictaminando la validez de una elección presidencial y diciendo si estuvo o no apegada a derecho, con la posibilidad incluso de anularla. Y habiendo anulado elecciones para gobernador o para presidentes municipales, etcétera. Y en ese sentido el Poder Judicial ha emergido como el gran árbitro, ha concentrado controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad en materia de libertades fundamentales como aborto, libertad de expresión, etcétera. Pero por otra parte sí vemos, por ejemplo, en términos de relación ejecutivo-legislativo, se nos ha ido envejeciendo a una velocidad tremenda la Constitución. El régimen político no ha sido actualizado. Las reglas para llegar sí, pero no para ejercer el poder, uh-huh. Cosa de lo que hemos hablado mucho. Pero ese es otro tema, y es decir, no es que no se cumplan las reglas, sino las reglas que tenemos no son las adecuadas para un régimen pluralista como el que ahora enfrentamos. No son adecuadas y derivado precisamente de que no se han actualizado, con lo cual te hace un poco inservible la Constitución. Pensemos, por ejemplo, en el arreglo que hoy tenemos para definir el federalismo. Nuestro federalismo es de ficción, y es de ficción para todos lados. Por una parte, hay una gran concentración de poder. Por otra parte, tienes una anomalía constitucional, por donde lo quieran ver, que es el Distrito Federal, que es una cosa entre una entidad federativa y un espacio geográfico todavía tutelado por órganos federales. Por otra parte, tienes a gobernadores absolutamente sueltos en temas de rendición de cuentas, por ejemplo. Tienes un arreglo fiscal que no deja satisfecho a nadie en el cobro. No. Y en el reparto. A los gobernadores siempre los deja satisfechos. Bueno, eso sí. Mejor dicho, que no deja satisfechos a los ciudadanos. Entonces ahí yo creo que lo que podemos ver a fin de cuentas es una constitución de dos o tres velocidades. Sí. En algunos temas sí hemos ido avanzando, Poder Judicial, pero en temas de representación, en temas de arreglo de relaciones interinstitucionales, me parece que claramente estamos atrás. Y en materia de derechos humanos hemos modernizado el discurso, pero hemos retrocedido décadas en la práctica. Y también eso lo podemos medir empíricamente. Sí, efectivamente, tenemos que ver por segmentos cómo estamos. Por ejemplo, lo que decía Chucho con relación a la justicia constitucional es un hecho. Con una puntualización solo, no, estas reformas no fueron hechas durante la administración panista. O sea, ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Electoral. Pero por lo demás, efectivamente, se están dando estos fenómenos, lo que tú señalabas, Miguel, en el caso de los estados, de un resurgimiento del caciquismo, clarísimo. De manera que hay pros y contras. Hemos tenido algunos avances indiscutibles y hemos tenido muchos retrocesos, que creo que también son muy evidentes. Pero digamos, hay una parte que tiene que ver con el marco constitucional y hay otra parte que tiene que ver con, digamos, la distribución de poder que hay en los distintos espacios territoriales, que genera con esa misma regla resultados muy distintos. Es decir, no es lo mismo la rendición de cuentas con todos los problemas que tiene el gobernador en Nuevo León que en Oaxaca de Ulises Ruiz. Es decir, las constituciones requieren actores sociales detrás, ¿no? Los poderes no están huecos, no se pueden simplemente definir en los libros. Si, por ejemplo, está muy evolucionado, quizá hasta un extremo, todo el régimen constitucional en materia fiscal, donde lo que dice la Constitución se litiga con una interpretación muy particular respecto a
los impuestos serán de la forma proporcional y equitativa que marquen las leyes. Es igual de vago y absurdo que el salario será justo y remunerador, pero como hay actores sociales con poder, con capacidad, lo fueron litigando, y hay una jurisprudencia y la relación entre el ciudadano y el Estado, aquellos son los que tienen capacidades para litigar, está normada por una serie de especificidades jurídicas. Entonces es lo que hace muy complicada la aplicación del derecho, que no se resuelve en el gabinete, se resuelve también en la acción, en la distribución de las fuerzas sociales. Norberto Bobbio alguna vez escribió, a propósito de un debate italiano, la Constitución no puede sola. Yo creo que es lo que estás diciendo. Sí, tampoco exageremos en nuestra fe constitucional, por más que, por supuesto, Diego Valadez y yo nos dedicamos de tiempo completo a estudiar la Constitución y la veneramos y entendemos la lógica de la relojería constitucional, pero no nos... Porque eso de venerarla también es un poco... No venerarla en sentido problema, metafísico, ¿no?, religioso, sino que nos parece importante que un Estado tenga una Constitución. Buena o mala, pero eso nos parece mejor a una ausencia de régimen constitucional. En ese sentido, venerarla, no en el sentido de la antigua doctrina constitucional que con tanta frecuencia y con tanto tino has criticado. Y yo me sumo a esas críticas. Pero lo que te quiero decir es esto. Por supuesto que una constitución necesita actores. Y no solamente actores institucionales, no solamente un régimen de partidos políticos comprometidos con los valores de la constitución, un régimen de poderes públicos comprometidos con una lectura normativa de la constitución, que es lo que decía Jesús. Necesita también una sociedad atrás. Necesita una sociedad que en primer término conozca su constitución, que cuando haya un debate público acerca de retenes, pues tenga una noción básica de qué se está poniendo en juego. Que cuando toque la policía o el ejército, si es que toca, a la puerta de su casa, pues sepa que no puede entrar si no trae una orden de un juez. Y eso lo dice la Constitución. O sea, hay un primer deber ciudadano de conocimiento constitucional, de involucramiento en los debates y, por supuesto, de participación en la medida que se pueda para mejorar el régimen que tenemos. O sea, la Constitución sola no puede. Y no solamente no puede, nunca podrá. No nos confiemos en ese sentido. Bueno, tenemos que hacer un corte. Estamos platicando aquí con Miguel Carbonell y con Diego Valadez sobre la Constitución, más allá del papel, la Constitución que también debería estar en la cabeza de los ciudadanos mexicanos. Bueno, seguimos hablando aquí con Diego Valadez y Miguel Carbonell. Al final de del bloque anterior hablábamos de este sitio de la Constitución en la sociedad mexicana. Finalmente podríamos entender que la Constitución no solamente es ese libro que podemos encontrar en la librería o consultar por internet, sino que tiene que ver, por una parte, en una dimensión con lo que los jueces leen de ese texto, pero también con lo que la gente hace de su lectura o de la ignorancia de ese texto. Y ahí hay un estudio interesante del Instituto de Investigaciones Jurídicas que valdría la pena comentar, Miguel. ¿No? Sí, cómo no. En mayo del año 2010 se levantó la segunda encuesta de cultura constitucional. La primera fue del año 2003, cuando Diego Valadez era el director de nuestro instituto, y arrojó unos datos. Eso se puede consultar en la página. Está en la página de Jurídicas, ¿no? Todo el texto completo de la encuesta, detalle con detalle. La metodología está explicada, es una metodología científicamente validada, en fin. Y los datos que nos arroja son ciertamente preocupantes. Vaya, los más llamativos, para no exceder. Pero, por ejemplo, nos demuestra la encuesta del año 2010 una actitud muy renuente, por decirlo de manera suave, de los mexicanos respecto a los derechos humanos. Pongo dos datos que están en la propia encuesta. El 30% de los mexicanos, 31% de hecho, estaría de acuerdo en que se torture a una persona que está detenida cuando se sospeche que forma parte del crimen organizado. Entonces dice, pues que la policía llegue y le apriete para que confiese, o en fin, para el fin que piensen, etc. Dos, el 32% de los encuestados señalan que estarían de acuerdo o muy de acuerdo en que una persona fuera ejecutada cuando es detenida por la policía o por el ejército, en vez de ser entregada a un juez o a un ministerio público. Eso es una... Es un nivel de animadversión, de renuencia, de enemistad con los derechos humanos más básicos, integridad física y vida. El derecho, digamos, con el proceso básico de un sistema democrático, que no eres culpable hasta que se demuestre. Lo cual nos arroja también, digamos, luz en el sentido que muchos mexicanos, probablemente millones de mexicanos en la lucha contra el crimen, lo que buscan no es justicia, sino venganza. Pero, digamos, relacionando esto con lo que decía Diego Valadez hace un momento, esto empieza también con una
con una pedagogía oficial. El gobierno de la República ha tenido como estrategia publicitaria el hablar de sus capturas y llamarlos a ellos no presuntos delincuentes, sino los delincuentes con sus alias para generar incluso musicalmente esta animadversión a estas personas que no tienen desde esa plataforma las condiciones para un juicio imparcial, porque hay una estrategia de publicidad gubernamental en donde se les señala como no sospechosos, sino los culpables. Ahí creo que el problema de la cultura de los derechos humanos tiene una complicidad desde las órbitas más altas del gobierno federal, ¿no? Y ahí lo peor, Jesús, es que no lo ha parado el propio Poder Judicial Federal. Porque en otros países, a una persona que se le hagan este tipo de imputaciones, se pensaría que no se está respetando el debido proceso legal. Es decir, tú en primera sacas a una persona que ha sido apenas detenida, no investigada, no juzgada, que no ha tenido derecho a ofrecer pruebas, que no ha tenido derecho a apelar o a interponer un amparo, lo saques en la tele para que lo vean hoy millones de mexicanos en la noche diciendo este señor es un secuestrador, o es un sicario, o es un asesino, etcétera. O sea, ahí hay una violación clamorosa a la presunción de inocencia y al debido proceso legal. ¿A quién corresponde parar eso? A los jueces. Los jueces deberían de poner una cortapisa a este tipo de ficciones, a este tipo de presentaciones mediáticas y ahora, no aceptar un detenido en esa condición. Ahora, hay como una tensión entre la tradición de los Estados Unidos y la europea, ¿no? Lo vimos con el caso de Strauss-Kahn. En Estados Unidos es normal que lo presenten, que después habrá un debido proceso ese en el caso. Sí, ignominioso que le llaman, ¿no? Totalmente. Y después lo acabaron soltando porque no había pruebas. Versus la lógica de protección completa del personaje en cuestión hasta que no esté sentenciado. Me parece menos grave eso que el uso del Ejecutivo en su propaganda. Es decir, si los medios lo presentan, en fin, es una estrategia discutible, pero que el Ejecutivo Federal, como parte de su estrategia de publicidad de lo que está haciendo, caiga en lo mismo, me parece que estamos en un nivel muy preocupante. Bueno, además de eso, además de lo que se refiere a los detenidos, hay que tener en cuenta que los millares de muertos, todos han sido ya sentenciados como narcotraficantes. Son narcoejecuciones. Y las víctimas, pues de alguna manera se lo merecían. Me refiero a lo que se dice o se implica en el discurso. Ahora, con relación a los datos duros que da Miguel con relación a la encuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas, hay otro dato que tiene que ver también con esto que hablamos de la cultura constitucional y de la cultura jurídica en general. Cuando se pregunta si se considera que la Constitución es adecuada para la vida actual del país, en 2003 la respuesta favorable fue 43%. La respuesta desfavorable, o sea, que no es funcional. En la encuesta del año pasado, 57%. O sea, en 7 años... aumentó 13 puntos la convicción de que la Constitución es disfuncional. Ahora, ese juicio tiene el problema que tienen todos los estudios de opinión, que implica, digamos, una posición básicamente binaria, sí o no. Yo creo que una evaluación tiene que ser una evaluación mucho más refinada sobre aquellos elementos de una constitución que pueden tener sintonía con el tiempo y otros que están desfasados. Sí, claro. Creo que es lo que tendríamos que hacer en vista de que el próximo sexenio se celebrará el centenario de la constitución de 1917, la constitución más longeva del continente después de la de los Estados Unidos. La más longeva. Y habría que ver también la forma como hemos redactado la Constitución. Sí. Digamos, la Constitución en 1917 estaba integrada por 22.000 palabras. La Constitución a fines de 2011 estaba compuesta por 55.000 palabras. Yo no sé cuántas constituciones más largas conozca Miguel. Yo solo conozco una, que es la de India, que contiene 90,000+ palabras. La brasileña es muy larga, ¿no? Sí, la brasileña, la venezolana, la ecuatoriana, la boliviana son más largas en artículos. ¿Pero no palabras? Pero no en palabras. Lo cual quiere decir también que nuestros artículos ya son complejísimos. Sí, pocas, y que es muy difícil leer nuestra constitución para uno que no sea experto. Pocas constituciones tienen el nivel de detalle
digamos, en la relación de la industria petrolera, donde está a nivel constitucional cosas que, en donde yo conozco, en todos los países está a nivel de ley secundaria. O del sistema electoral. O el sistema electoral, está el régimen de reparto de dineros en la Constitución. Y el de los spots de 20 segundos, y de 30 segundos. Eso está en la Constitución, en el artículo 41. Sí. Ahora, regresando a este dato que, aunque sea binario, te da una percepción, ¿no? Y que es dramático. Pero hay muchas preguntas para corroborar. O sea, sí, los datos de ONA, pero ¿se confirmaron esas tendencias? No, yo creo que lo que decía es que no estuvieran confirmadas. Son lo que son y son muy claras. Sino que se habría que indagar un poco más dónde está viendo el público, está en los desajustes, en qué temas específicos, en materia de trabajo, en educación. Y lo que dirías tú, lo que diría Miguel sobre esta distancia con... Sí, lo del público habría que tomarlo, vaya, con una cierta reserva, en el sentido de lo que ustedes apuntaban, de que en la medida en que una constitución va creciendo y tienes un artículo 27, un artículo 123, que verdaderamente cuesta muchísimo leerlos de corrido, irlos entendiendo, etcétera, en esa misma medida se dificulta que el público que no está especializado, claro, pueda también valorar eso. Es decir, esta propia encuesta de cultura constitucional nos arroja un nivel de desconocimiento constitucional profundo, arriba del 90%. ¿Qué tal? Algunos ejemplos, Miguel. No, cuando se le pregunta a la gente, dice, oiga, ¿usted realmente conoce los derechos que establece en su favor la Constitución? Entre quien lo conoce un poco y de plano dice, no lo conozco, suman el 90%. O, por ejemplo, cuando se le pregunta también, para corroborar esta primera, hay una pregunta adicional que dice, oiga, ¿quién reforma en México la Constitución? Ah, sí. 0% sabe la respuesta correcta, 0%, que es un poder reformador de la Constitución, sí, integrado por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales. Un 40% te dice que el Congreso, un porcentaje menor de un 15% te dice el presidente de la reforma. Bueno, al grado de que hay todavía un 3 o 4% que te dice el IFE. Un 2% te dice la CNDH. Caramba, la gente tampoco ha leído tanto la Constitución. Tanto. No es culpa de ellos, necesariamente. Porque yo también a mis alumnos les pongo de prueba y de reto. A ver, lea usted el 27 de corrido, un domingo en la tarde. A ver si es capaz de leerlo hasta el final y luego recordar que decía el párrafo segundo. No hay quien lo haga. Ahora, y apunta otra cosa. Después de la Constitución, que es complicada, léete una sentencia de la Suprema Corte. Y compárala como está redactada en Canadá, Estados Unidos, Colombia, que son unas redacciones que te dicen qué es lo que está en juego, no te recitan una serie de historias previas donde es muy difícil saber qué están queriendo argumentar. Jesús apuntaba un tema, un concepto que me parece muy sugerente, que es la pedagogía constitucional. En México nos ha faltado mucho, mucha pedagogía constitucional, empezando por el propio texto, que es incomprensible en muchos de sus aspectos, muy barroco, muy difícil de penetrar en sus significados. Y si a eso le agregas lo que tú señalas, Carlos, la interpretación, porque hoy una constitución no es nomás el texto, una constitución es también la interpretación que de ese texto hacen los jueces y el alcance que le quieren dar. Jueces nacionales e internacionales, porque también, claro, tienes que contar con lo que dicen las cortes internacionales, toda vez que hemos ya incorporado los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, sí se vuelve ciertamente complejo y difícil de comprender. Ahora, a mí me gustaría retomar algo que se ha dicho en la mesa de pasadita, lo dijo ya Diego, lo dijiste tú, y es que en materia de derechos humanos, en los últimos años, realmente estamos viendo una situación que podría ser un gravísimo retroceso. Hace poco estuvieron en México Human Rights Watch, los representantes de esta organización que vigila los derechos humanos, y bueno, auténticamente, en las entrevistas que tuvieron, las autoridades les hicieron saber que pues detrás de los 45 mil muertos, en realidad pues solo el 5% ha gozado de una investigación, es decir, que no sabemos absolutamente nada de los otros, y ya de entrada se les está calificando como de personas involucradas o vinculadas con las otras. Pero va a ser un asunto que el país va a tener que digerir. O sea, terminada esta administración, bueno, pues vamos a ver una discusión sobre quiénes eran, ¿no? Una discusión que más porque no se sabe la identidad de todos ellos. No se sabe la identidad, las pruebas han sido alteradas, en fin, hay una situación realmente muy complicada. Y después me gustaría retomar lo de la pedagogía jurídica, porque cuando tuve el honor de estar en la CNDH, uno de los movimientos que vimos es cómo caía la detención ilegal y la tortura. Así y se fueron hasta, si no mal recuerdo, el lugar 12 o 13avo, por ahí. Y de nueva cuenta han vuelto a ascender. Ahora, tú le preguntas a una gente qué es la detención ilegal y no sabe cuáles son sus derechos, ¿eh?
Estas escenas que vemos de la policía norteamericana leyéndole sus derechos a los ciudadanos en el momento de la detención, eso en México todavía no lo logramos, que sería como quizá uno de los primeros peldaños para ir construyendo una cultura de legalidad. ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son los límites de la autoridad en una detención, ¿no? Lo que estás diciendo, Federico, no tiene un matiz puramente académico, teórico. Impacta en la práctica, en la vida de personas de carne y hueso. La CNDH acaba de sacar un informe especial sobre entrada en domicilio sin orden judicial. Uh-huh. Y se pudieron acreditar más de 15,000 casos documentados en lo que va del sexenio de entrada en domicilio sin orden de cateo, que es un requisito que la Constitución fija. Claro. Si usted quiere entrar en un domicilio, tiene que tener una orden de un juez para que le diga, pues busque esta arma, etc. Y ese es un ejemplo de los muchos ejecuciones extrajudiciales. La tortura en 2007 se fue para arriba otra vez, sobre todo tortura en manos de militares, hay que decirlo con todas sus letras, Sedena y Secretaría de Marina, documentados perfectamente en recomendaciones de CNDH, y en ese sentido, y no ha habido una respuesta popular también que diga, oiga, ¿qué está pasando? Queremos seguridad, pero no a costa de todo, no a costa de cualquier mínimo sentido de respeto a la dignidad humana, y habrá que sacar las cuentas cuando sea el momento, ¿no? Ahora, una cosa brevísima, que también denota este abandono de la cultura constitucional o esta desconstitucionalización del país, porque también se le pregunta a mucha gente, se han hecho las encuestas, ¿está usted de acuerdo con que se retire el ejército de esta población? Y un 80-85% dice que no se retire, a pesar de que se saben estas acciones arbitrarias. Sí, pero lo que no se sabe también, porque lo sabemos cada vez mejor de entidades donde no hay ni ejército, ni policía federal, ni policía municipal, es que viven bajo el terror del crimen organizado. Eso es lo que habla de que no tenemos la seguridad de que los derechos que están en la Constitución se están cumpliendo. No, claro, pero se vuelve un ejercicio académico esto, cuando la alternativa es que te secuestren a una persona por semana, como pasa en algunas pueblos. La alternativa es que se cumpla. Claro, Miguel, nadie no querría eso, pero lo que creo que hay que entender es que cuando te están respondiendo eso, no te están diciendo, es que yo querría vivir como en Suiza. Bueno, si les preguntara así, te diría sí. Pero vienen muchas de estas zonas de la ausencia total de control alguno sobre el crimen organizado. También creo que hay que hacernos cargo de eso. No significa que haya que dejar de atender lo que estaban diciendo ustedes, pero solo hay que entender el contexto de esa pregunta. Agrego un dato que corrobora lo que está diciendo Diego de la contradicción. Hay reactivos recientes de distintas encuestadoras que preguntan, ¿cree usted que en México se están violando los derechos humanos? Y la percepción ha ido en ascenso, está ahorita casi en el 50%, ronda el 50%. Entonces, por un lado dicen, sí se están violando los derechos humanos, por el otro lado dicen, no, que no se retire el ejército, por el otro lado aceptan que haya tortura y por el otro lado aceptan que haya ejecuciones. Es decir, eso también te habla de una cultura de legalidad muy contrahecha todavía, ¿no? Y de una realidad violentísima. Estamos en un momento más de regreso, se nos fue este segundo segmento. En un momento más regresamos para el último segmento con Miguel Carbonell y Diego Valadez. Bueno, a mí me gustaría poner en este último segmento un asunto que ha estado en el aire ya algunos años. Puede ser que a partir de la muy polémica elección de 1988 surgió un grupo de legisladores que empezó a hacer una crítica furibunda en contra de nuestra Constitución e incluso se llegó a hablar de la necesidad de una nueva Constitución. El asunto, digamos, no ha prosperado desde el punto de vista de que hay una convocatoria formal, pero sigue habiendo personas que dicen, son tantas las reformas que se le han hecho a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que quizá deberíamos de partir de cero y convocar una especie de constituyente, lo cual a mí me parece imposible. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven esta situación? Bueno, yo hace algunos años consideraba inadecuado que hubiera una nueva constitución en el país, fundamentalmente porque creo que una serie de consensos básicos que teníamos establecidos, entre ellos el Estado secular, podrían correr riesgos. Pero hoy lo que estamos viendo es que ya los riesgos para el Estado secular están instalados y que ya se han hecho incluso reformas en diferentes constituciones, nada menos que 18 constituciones estatales, donde efectivamente el Estado secular ha quedado omitido.
En estas circunstancias y por esta forma tan peculiar que hemos tenido de ir construyendo la Constitución, que es realmente una norma muy reglamentaria, como ya se comentó en los segmentos anteriores, yo creo que tenemos que llegar a una etapa en la que solamente habría dos opciones: o una refundición del texto constitucional, o sea, reescribirlo, aunque no le cambiemos nada en cuanto al contenido, o una reelaboración de la Constitución sin un Congreso Constituyente. Yo creo que lo podemos hacer, vaya, podemos hacerlo con Congreso o sin Congreso Constituyente, pero el poder reformador tiene facultades para ello. Miren, en el plano de revisar, digamos, desde el nombre del país, desde el artículo primero hasta el último, sería lo normal sería que muchos artículos no se modificarían, como ocurrió en 17 con relación a 57. Uh-huh. Pero miren, solo como un ejemplo para nosotros y para el público que nos ve. Si en este momento nosotros fuéramos uruguayos y esta mesa estuviera llevándose a cabo en Uruguay y el público que nos está viendo fuera uruguayo, todos podríamos decir que en México, que en un país lejano llamado México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República forman parte del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si leemos la Constitución encontraremos que la Procuraduría y la Comisión de Derechos Humanos están en el capítulo correspondiente al Poder Judicial de la Federación. Sabemos que no es así. Entonces, es un problema ya técnico de redacción de la Constitución muy profundo. Y estoy señalando un ejemplo. Son un montón. Sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, abonando en lo que tú dices, pues el título primero, las garantías individuales, pues ya es una terminología que está de alguna manera fuera de... Tendrías que hablar de los derechos ciudadanos. En ese título está el INEGI, por ejemplo. Dentro del listado, dentro del catálogo de derechos, no sé por qué razón, pero ahí se incluyó al INEGI. Y al Banco de México, a los tribunales agrarios. Sí, sí. O sea, sí. Yo estoy a favor de una nueva constitución y estoy a favor de un Congreso Constituyente, si es que es necesario hacer un Congreso Constituyente, no por razones meramente formales de reacomodo, etcétera, sino porque, desde el punto de vista de la técnica jurídica, la Constitución mexicana es, desde mi punto de vista, la peor de todo el continente. No hay un texto más barroco, más difícil, más contrahecho, etcétera. Tenemos la peor Constitución de América Latina y no creo que México merezca eso. Creo que la tradición constitucional o las aspiraciones de la democracia constitucional mexicana merecen algo mucho mejor, más pulcro, bien redactado, etcétera. Sino porque también una nueva Constitución puede ser como el disparo de salida de la consolidación democrática, de la Constitución de la democracia mexicana, que creo que no ha habido ese momento de eclosión, digamos, democrática, los pactos de la Moncloa, el referéndum chileno, la caída de la apartheid. Lo que estás pidiendo es una fiesta, Miguel. No estás pidiendo una nueva constitución. Lo que quieres es una ceremonia, un gran símbolo. La democracia vive de eso también. Yo creo que esa es una visión, digamos, arcaica de la constitución, que es reinstaurar la constitución como un símbolo. El símbolo ahora de un nuevo régimen político. A mí me parece que la Constitución debe servir para hacer una regla, una ley que se aplique y que define qué es lo lícito y qué es lo ilegal. Pero digamos, tener un nuevo constituyente, para tener una ceremonia de refundación, para decir a partir de hoy es el día auténticamente cero de la democracia mexicana, me parece que es una visión profundamente conservadora de la legalidad, que es emplear la ley como un farolito. Déjame seguir en ese mismo sentido. Además de que estoy de acuerdo con ello, que sean dos, me parece que parte de una visión muy de gabinete, de que se van a juntar estos grandes juristas mexicanos y van a sacar esa constitución con la técnica jurídica que se merece el pueblo mexicano. Cuando las constituciones se redactan en las negociaciones políticas. Y tenemos la constitución que tenemos como resultado de esas negociaciones. Si tú ves la brasileña, la colombiana, cuando se redactan, más recientemente que la nuestra, también genera una inflación brutal, porque no existen los consensos para quedarse con lo que idealmente, a lo mejor, si acaso,
Carbonell y Valadez se pueden poner de acuerdo de que sería la constitución ideal para México. Si son proyectos políticos que reflejan las divergencias y dificultades políticas de armarlo. Así vimos en la reforma del 57, que se vuelve la del 17, lo que manda Carranza no tiene nada que ver con lo que salga, con lo que salió. Voy de uno en uno. Lo profundamente conservador, lo que realmente es conservador, es la alternativa a lo que nosotros estamos planteando, que es quedarnos como estamos. Quedarnos como estamos, con una constitución que no satisface a nadie, con una constitución que técnicamente es una vacilada, con una constitución que nadie respeta, con una constitución que nadie conoce y nadie puede conocer, y con una constitución precariamente aplicada, pero eso me parece lo más conservador. Cada afirmación que has hecho ha sido de un terrible simplismo. Es decir, ninguna afirmación de esa es válida. Es decir, desde luego que la constitución tiene grados relativos de cumplimiento, tiene grados relativos de respeto, y no podríamos decir es que nadie respeta la constitución. Va a haber elecciones en julio, el primero de diciembre va a haber un nuevo presidente, y en ese sentido la constitución sí tiene un grado de eficacia, un grado de eficacia. Es un grado que desde luego que tiene que ser muchísimo mayor, pero no podemos decir que es un trapo que no sirve para nada. Bueno, que sirve lo que para tenemos poco, que hacer es potenciar la eficacia de la Constitución, es decir, dejarla de ver como una banderita, verla como una ley. Hoy es imposible de hacerlo. Hoy es imposible para quien quiera leer la Constitución, no para quien quiera nada más hablar de las grandes decisiones. El artículo sexto dice que uno de los límites a la libertad de expresión vigente es la moral. Intentemos aplicarlo. Listo. Sí. Intentemos aplicar eso. Venga, tomémonos en serio. Tomémonos normativamente como tú propones. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser una sociedad profundamente conservadora. Entonces, lo que necesitamos es ir viendo artículos que no están funcionando. Sí, yo simpatizo más con llevamos la idea. Llevamos décadas haciendo bueno, eso. Es que lo otro es políticamente una fantasía. ¿Te imaginas los consensos para que salga algo mejor? Pues si Colombia pudo, Brasil pudo, venían Perú de regímenes pudo. Dictatoriales, lo hicieron en el momento justo del arranque. A mí se nos hizo, ya ese tren se nos pasó antes del 2000. Ellos pudieron y nosotros. Yo creo que tendríamos que distinguir en este momento dos etapas. En esta en la que nos encontramos, discutiendo hoy, acabando de celebrar el 95º aniversario de la Constitución, podemos decir que todavía la Constitución es reformable si lo que queremos es introducir en ella los consensos que nos faltan para hacer más gobernable nuestra democracia. No quiero decir que nuestra democracia no sea gobernable hoy, pero hacerla más gobernable. Y lo que nos falta es el régimen de gobierno. O sea, dicho así muy esquemáticamente, tenemos que entrar a discutir el régimen de gobierno. Y muchos cambios en cuanto a gobierno caben en la Constitución actual, sea que queramos tener un sistema más parlamentarizado o menos parlamentarizado, que es de alguna manera una tendencia que ya se da en todos los sistemas constitucionales contemporáneos. Ahora, que no se hace nada y que nos invitan ustedes a Miguel y a mí el 5 de febrero de 2017, dentro de 5 años, menos un día, y que no se ha hecho ningún cambio y que este deterioro que ya advertimos ahora que se ha dado podemos cuantificar en los últimos 7 años, que sigue otros 5 años más, entonces una nueva constitución creo que es no necesariamente deseable, pero sí casi inevitable. Porque se va a discutir, la sociedad va a estar discutiendo qué clase de constitución tenemos. Y yo creo que no debemos llegar a eso, debemos adelantarnos para no caer en una situación de polarización del país que nos permita que no nos permita construir estos consensos a los que se refiere Carlos. Ahora, les hago una pregunta. Ha habido también la propuesta intermedia, digamos, de crear una especie de comisión dentro del legislativo que abra una limpieza o que haga una limpieza hermenéutica y quite estas contradicciones, algunas de ellas muy evidentes, como las que acabamos de mencionar. Eso políticamente hablando creo que sería, digamos, habría mucho mayor probabilidad de que algo así caminara. Esa es la refundición de la exactamente, que es sí. La refundición de esta sí. ¿Qué experiencias sí, hay en otros países que pudieran ser análogas a esto? Que digamos que pudieran ser propuestas ya en serio como un problema técnico, lo que dice
Miguel lo ha dicho en varias ocasiones, hay un problema técnico, también por un problema de cultura jurídica, nadie va a poder leer la Constitución con tantas contradicciones. ¿Qué experiencias hay al respecto? Yo conozco pocas, quizás Suiza, que es la única que hizo un ejercicio de refundición, pero con eso resolvemos una parte. Si podemos limpiar, a ver, el 27 que quede más corto, el 123 que quede más corto, el 41 que no hable de 20 y 30 segundos. Pero yo creo que hay definiciones de fondo. Por ejemplo, el régimen político, un sistema presidencial tal como nosotros lo tenemos diseñado, ¿puede o no caminar en un México de tres partidos políticos? Sí, sí. Caramba. Caramba, pero me parece... O la articulación del federalismo. ¿El federalismo tal como hoy lo tenemos planteado puede caminar? Yo creo que la pregunta, Miguel, es si eso es más fácil, discutiéndolo todo al mismo tiempo, o concentrarse en ese problema, porque tenemos ese reformador que es el poder constituyente. ¿Cómo lo ven ustedes política más viable? Ahí va todo, piénsalo todo de la A a la Z. Híjole, no podemos sacar esta complejísima discusión del régimen de gobierno. Yo voy por la idea, por la experiencia reciente de la capacidad de nuestros legisladores, que son los que son, serían mejor si fueran suizos, quizá no lo sé, pero son los que son. Entonces, con esos, mejor vayámosle proponiendo tarea por tarea, ¿no? Pues depende de la prisa, porque... Empecemos mañana. Pero llevamos 30 años empezando mañana. Por eso, pero si no hemos podido hacer uno, me parece raro poder sacarlos todos de golpe. Eso es lo que me parece desde el punto de vista... de los equilibrios y de las negociaciones políticas, bueno, es muy complicado. En Argentina resolvieron esto muy bien. Tenían una constitución de 1851 sin modificar. Sí. Y en el año 94 dijeron, vamos a reformar la constitución sin tocar ABCD. Sí. Y entonces salvaron esto, efectivamente, que ustedes señalan, no entraron a la refundición, o sea, se oye muy feo como dice Carlos. Digamos, reescribir la Constitución, repito, sin cambiar su sentido. Entonces se pueden hacer las dos cosas, es decir, vamos a modificar ciertos aspectos y vamos a reescribir otros. Y eso se puede, yo creo que eso se debe. Y resultaría adecuado si lo hiciéramos en el curso de este año y del próximo. Yo creo que para más tarde se complicaría. Bueno, el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha hecho muchas propuestas interesantes. A lo mejor debería de embarcarse en un debate sobre cómo sería una nueva constitución. Vamos a tomar en cuenta tu opinión y vamos a aplicarla. Sí, y ya se ha hecho en parte. El primero que yo recuerde que lo hizo con un carácter integral fue Jaime Cárdenas en 1996, en un libro que se llamó Una Constitución para la Democracia. Yo mismo en el 2002... puse un, o sea, ya vislumbré pues un proyecto de reforma integral, etcétera. En términos de propuestas tampoco, es decir, entiendo que la clase política sea de una precariedad intelectual y que el nivel de debate sea bajísimo, pero desde la, o sea, las ideas están, claro, las propuestas están, los debates se han dado, no tenemos que pasar de cero. Ahí está, digamos, mi distancia y mi incomodidad, es decir, en términos racionales, podríamos nosotros encontrar un texto constitucional limpísimo, lo podríamos escribir en endecasílabos, como se quiera. Pero la Constitución no es eso solamente, no es una estructura, una mecánica que pueda ser estrictamente cartesiana en términos de su lógica jurídica y su coherencia interior. Tiene un componente orgánico en donde hay visiones distintas, en donde hay algo incluso saludable, diría yo, en su contradicción. Porque eso quiere decir que distintos proyectos se pueden encontrar, pueden hallar su coincidencia en distintos instantes de la factura de la Constitución. Yo creo que esa vejez, esa mezcla de distintos tiempos que se incluyen en el texto constitucional, tiene alguna parte que es saludable y positiva, que podría ser eliminada cuando nosotros tenemos una criatura de laboratorio de química. No, lo que decía Lasalle, en el sentido de que las constituciones representan a las fuerzas políticas que están atrás, pero todo tiene un límite, ¿no? O sea, porque las contradicciones también, tiene que haber una lógica mínima. Hace poco pues desató una muy entendible discusión la potencial reforma al artículo 24 constitucional y la inserción de la expresión libertad religiosa, ¿no? Entonces ahí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con técnicas, ¿no? Pues sí, pero un tema te desata esas complejas discusiones. ¿Vale la pena echarse a cuestas todos de golpe? O mejor,
De acuerdo a la composición de fuerzas políticas del instante en que se redacta la Constitución. Si en algún sentido tiene alguna ventaja la vejez de la Constitución de 17, es que no podríamos decir en este momento que esa es una Constitución de el vencedor en contra de los derrotados. Eso lo tenemos, esa es una ventaja. Queremos tener, si el año que entra gana el PRI y tiene mayoría, que sea la Constitución del PRI, yo no. Y quieres también, como nos pasó con el electoral, otra vez empezar a ver qué significa la Constitución. Porque cuando cambias las reglas, como decía hace un momento, luego tienes que ir al Poder Judicial y reinterpretar cada una de ellas. El problema es que hoy no satisface a nadie. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tiene presentadas y por dictaminar 1.200 iniciativas de reforma constitucional. Y que ni los actores políticos están satisfechos, ni creo que en términos ciudadanos no estamos satisfechos. De acuerdo todos. La pregunta es, ¿qué hacemos? Si la respuesta es, nos vamos a quedar igual, yo esa es la respuesta con la que no voy. Yo tampoco. Vamos a imaginar escenarios que nos permitan solucionar el problema. No un escenario conservador, que es decir, como estamos bien, o hay que seguir acumulando vejez hasta que cumplamos 150 años. Ahí sí yo no voy, porque no nos va a resolver los problemas que hoy tenemos, que no son de gabinete. Los problemas que hoy tenemos son de la vida real. Bueno, tenemos un problema ahora cronológico, cronométrico más bien, que ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Miguel Carbonell, Diego Valadez. Muchas gracias. Nos veremos nosotros por acá el próximo lunes, entrando en martes.